13 años después, más de una década, que el submarino Tonina ya tiene un proyecto. Ya tiene un proyecto y tiene un grupo de instituciones y de personas dispuestas a desarrollarlo, y comenzamos el camino para hacer realidad nuestra intención de sumar nuevos atractivos turísticos, culturales, a la oferta que tiene ya Cartagena, y hacerlo con un gran submarino moderno que sea visitable. Sin duda es uno de los reclamos que nos faltaba y que va a ser un antes y un después dentro del conjunto también de la oferta que tenemos con nuestro submarino Isaac Peral y el conjunto que tenemos con nuestro Museo Naval. Cartagena es la capital española del submarino, es la cuna de Isaac Peral y es el lugar que custodia su prototipo, es la ciudad que construye también submarinos de última tecnología y es la ciudad que conserva mayor patrimonio de Isaac Peral. Tenemos en Cartagena el primer buque considerado como un submarino militar viable y tenemos también, fijaros qué paralelismos, ¿no? Tenemos también ya el último submarino español del siglo XXI y queremos que con ambos atractivos pues sigamos creciendo como destino de la industria naval y por supuesto como destino turístico, porque se han hecho muchísimos estudios junto con Navantia, se ha decidido que la mejor manera de recuperar el Tonina y de luego exponerlo es en la Plaza de la Marina Española, con una complejidad técnica que también tiene. Yo creo que entre la colaboración público-privada, entre que podamos presentarlo a los fondos europeos, entre que la administración regional ya ha puesto 500.000 euros y entre que tenemos a los mejores impulsores desde la parte privada y técnicos expertos por parte de Navantia, el proyecto está llamado a ser un éxito. Pues falta un submarino, ¿eh? Navantia, desde que era Sociedad Española de Construcciones Navales, ha construido más de 500 de submarinos. No hay ninguno, ¿eh? Yo creo que ahora es el momento, por distintas circunstancias, y es el momento de aprovechar para invertir en una apuesta de futuro que va a ser una, aparte de poner en valor el submarino y la historia naval española, va a poner la historia de Cartagena en su sitio. Yo decía en el vídeo, que es la única ciudad en que se ha construido submarinos, pero es la única base de submarinos que ha tenido. Ha tenido estaciones de submarinos, pero realmente la única base de submarinos es Cartagena y lo va a seguir siendo durante muchísimos años. Entonces, sencillamente decir que hay un hueco en Cartagena, falta algo y tenemos que completarlo, y yo creo que vamos en el buen camino. Para la Armada hay una opción de riesgo y de futuro, y mejor que para el futuro, riesgos cero. Y la opción seca tiene riesgos cero. Nos decidimos por la opción seca. Como dice la alcaldesa, desde el Arsenal nos hemos gastado un poco de dinero, bastante, y está todo preparado, está hecho todo, desde la musealización del Tonina, la preparación de la cama, el traslado, la preparación de la plaza que están, estamos en la calle San Pedro, está lista o estará lista, y entonces está todo preparado para que el submarino salga adelante. El submarino es muy importante porque es patrimonio industrial. El patrimonio no es solo arqueología, sino también obras como esta. Y es un deber que tenemos, y sobre todo en Cartagena, ponerlo en valor. Desde el punto de vista museístico tenemos muchos en Cartagena, tenemos un gran atractivo, pero nos faltaba algo, como dice el almirante. Y yo, si hay algún arqueólogo en la sala, le pido perdón por lo que voy a decir, pero si tú, una familia de Albacete le dice por la mañana, Jamito, vístete que vamos a ver arqueología a Cartagena, pues el niño protestará y hará todo lo que pueda por no ir. Pero como le diga, vístete que vamos a ver un submarino de combate por dentro, eso es insuperable. Y por último, decir que este submarino tiene 60 metros, como ha dicho la alcaldesa, pero también pesa 600 toneladas. Y moverlo cuesta mucho, ¿eh? Necesitamos, por ahora lo estamos moviendo, pero necesitamos vuestra ayuda. Nosotros pensábamos que la situación del submarino debía ser exactamente esta. Y exactamente esta por varios motivos. El primer motivo es porque, de alguna manera, sigue conservando los tránsitos históricos, aunque sea una historia muy reciente de la plaza, unos tránsitos que están ya asumidos por la ciudad. Y una plaza que, cuando se construye, efectivamente tiene como objetivo unir la calle Real con el mar.